Hello, good evening, class. How are you? Virginia, hi. Julio, Eduardo. Hello, teacher. Guys. Hello. You. Hi, Julio. Hi, teacher. Hello, Virginia, hi. Hi, hi. Good evening. Hello, Eduardo. Nice to see you, Eduardo. Hi. Hello, teacher. Hello, hello. Eduardo Antonio, welcome. Hello. Hello. Mirna, hello, Mirna. Hello. Luis, I can see you, Luis. Hello, teacher. How was your day, guys? ¿Cómo estuvo el día, chicos? ¿Cómo me les fue? Are you ready for a new class? Tan rápido pasa el tiempo. ¿Cómo me les ha ido, chicos? So-so. Porque es jueves, creo yo. Porque es jueves. Ya están esperando el sabadito, ¿verdad? Para descansar. Qué galán. Ya casi, ya se siente, ya huele. Ok. So let me see, I'm going to share my screen and we're going to start with the game. Let's see, what is the rest of the class? No faltan algunos todavía. ¿Sale? Necesito ahí más. Okay, so listen up. We're going to start, guys, with a game, but I'm going to send you a link so you can work on your own, okay? Vamos a empezar por acá con una pequeña actividad. Let me see if, how can I do it to send you the link. Let me see if we can do this. No, that's fine. Okay, it was you. So are you ready, guys, to start with the activity? Yes. Ready? Estamos listos ya para iniciar con la primera actividad, chicos. Yeah. Okay, yes. Perfect. So I have sent you a link. So you can you open that link and later on you can start playing the game. Okay. Entonces vamos a hacer esa actividad. Yo les envío el link, ustedes inician el juego y al final me mandan nada más una captura de pantalla para ver cómo quedaron, cuántas salieron bien o cuántas les hicieron falta. Ok, entonces yo ahorita solamente les voy a compartir esta parte de acá. Ustedes ya pueden acceder al link que les envié y empezar a jugar. Ya después lo venimos a hacer juntos, ok. Y me van enviando la captura de pantalla. Bien ahí al chat de siempre de WhatsApp. Voy a mostrar un poquito de qué se trata. Un pequeño ejemplo. Y cómo van a jugar. Con el link que ustedes tienen ahí en el chat.
Lo abren. So you open that and then you click here in start. Start button. So look at this. This is like Pac-Man, right? And if you want Pac-Man, algo así, ya se van a sentir identificados. So you have to select the correct possessive adjective. So you have to read first the sentence and then you move this with the with arrows. Vamos moviendo ahí con el cursor de las flechitas. So you move the little boy, the one in red. So you move this. The teacher told me, Marcos, to turn off my cell phone in class, her cell phone in class, his cell phone in class, or let's see, another possibility. So what could be another possibility? La maestra le dijo a Marcos que apagara el teléfono en clase. His cell phone, my cell phone, her cell phone, his cell phone. Oops. So you have to select one and be careful. So you move that with the arrows. Se va moviéndose ahí con el cursor, ahí con las flechitas. So what is the answer for this one? What is the answer? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Solamente uno. So what's the answer? His. Uh-huh. His. Okay. So let's see. I'm not really good at this, but I do my best. Let's see. His. Okay, so that was right. And then in that way you continue. Y así ustedes continúan de esta manera. Okay. So do you want another example or are you ready to play? Yo creo que algunos ya están jugando, ¿verdad? No sé, ¿cuántos ingresaron ya al enlace? Virginia, Eduardo. Yo sí. Ahorita. Ok, perfect. Julio, Luis. Open your cameras, guys. I cannot see you. Miren a Janet, Sonia. ¿Ya ingresaron, chicas? Sí, sí, pero yo no le entiendo, maestra. Ok, solamente ingresen al link y hacen clic en Start. Cuando hagan clic en Start, les va a aparecer esa pantalla. Usted tiene que leer la oración que está acá abajo y elegir el adjetivo posesivo correcto. Por ejemplo, dice, my father bought a new car. Mi papá compró un nuevo carro. Y acá hay que ubicar el adjetivo posesivo. Entonces, usted mueve con ahí con las flechitas. ¿Verdad? Si están desde la computadora con las flechitas. Y van moviendo hasta que logran ingresar ahí al possessive adjective. Y cuidado ahí, de verdad, no chocar ahí con el marcianito que no por ahí. Y no, perdón. So look, that's my score one. Si no, solamente un punto tenemos ahí. So you gotta be careful with that. Okay. Envíen sus capturas de pantalla al grupo de WhatsApp. Vamos a ver cómo andamos por ahí. Tienen que ser rápidos ahí, ¿verdad? También para movilizar. Vamos a ver si alguien le puede enviar ahí. El teléfono me cuesta más. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien me le puede compartir el enlace ahí, alguien en el chat de WhatsApp. Vamos a ver. Zero. Okay, so do it again. So you can start again. Voy a iniciar de nuevo. Start again. So you have two chances. So at least one must be okay. Perfect.
Perfect. I got another picture. Eduardo Valdez, one. Okay, Eduardo. Muy rápido. Hay que seguir intentando, ¿no? ¿Mm? ¿Perdón? Sigo intentando. El score que tiene ahí es una. ¿Cuántas preguntas le salieron? ¿Cuántas? Sentences. Tres. Three. Okay. So we're going to try to complicando por el teléfono. Yeah. Es que en el teléfono me cuesta más. Ya vamos a hacer otro, ya vamos a hacer otro que sea un poco más sencillo. Vamos a ver. Es que este por la forma también se complica un poco más. Vamos a ver. No. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? So let's do this together. Ok, Estela, nice, Estela. You gotta be fast. Okay, look at this. So look at the sentence. Carla is wearing a t-shirt. Blank space shirt is red. So what is the answer? Carla está usando una. So what is the t-shirt? Oops. A camisa, una camiseta, okay. So what is the possessive adjective that I need in that space? Acá. Hair. Hair, okay, perfect. So let's see, nice. Thank you, Virginia. Next sentence. We'll look at the next one. My father bought a new car. My father bought a new car. His color is blue. Okay. Its color is blue. Nice. Let's see. Good. Perfect. Nice, Tony. No sé, ahí me pasé con el nombre de Tony. No lo he identificado todavía. Okay. The teacher told Marcus to turn off my cell phone, her cell phone, in class. So what is the answer, guys? His. His cell phone. I have no, yeah, I have no opportunity to escape. Okay, let's see. So this is a little bit difficult. So once that let's see, blue, yeah, sky blue thing. See you, it tries to kill you. Maria and Jonathan have an aunt who lives in Madrid. Maria y Jonathan tienen una tía quien vive en there. Madrid. Okay, so what's the answer? I think I want to escape. There. There, okay. Oops, nice. So we're being fast today. Nice, Eduardo. Excellent, Eduardo. And let's see. Luis, good. You got two. Perfect. So let's see. Let's look for another one. So just give me 1 minute. So probably this one is going to be easier. Okay, this one. So ready for the next one. So I'm sending you the link again. Ahí ya les compartí el link otra vez. Ahí está. So the same, but this is a different, it's kind of different. So you can select the top theme, yeah? Jungle clouds. So I'm going to choose this one. Se puede elegir ahí el escenario, el tema. Clásico, jungle, clouds, spooky. Space. I'm going to select the jungle. So check the link, check the link. So in the same, open open that, then later you take the screenshot.
Let's see who else is ready. Are you ready, guys? Do you open the link? ¿Todos abrieron el link ya? Yeah? Yes, yes, yes. Tell me. Yes. Okay. Yes. Good. Pero no me sale así. No le parece así. Vamos a ver si lo compartimos nuevamente. Tal vez acá porque le cambié ahí el personal, lo personalizé. Aún no carga la página. Está muy lenta. Ahorita sí me parece estar. Ok. Ok. Go ahead. Adelante. Hello, Karen, you here? Excellent. So this was better, I think. Este vamos mejorando. Este ya está. Ya vamos acercándonos. Very good. So this is the last one, okay? We're not going to play the whole class. Vamos, no vamos a ver toda la clase. Let's see. Nice. Okay, so I got some answers. So let's try to do that together. So please give me the correct possessive. So what's the possessive for they, guys? They. Okay. We have their. I. My. My. Ah, aquí era pecado equivocarse. No, son bromas, se vale equivocarse. You, okay. He. Here. Ah, no, his. His, good. She. Here. Her, okay. So listen to the monkey. It's laughing. It. It's perfect. And let's see, we have two more. We are. Oh, okay. And the last one, let's see, they there. Espero que todo haya tenido ahí día de día, 8 de 8. Okay, so now let's go to what's matter in our class. Regresamos acá a nuestra clase. And now we're going to check something important about nouns, possessive nouns or possessive case. This is called possessive case. So, but first we have to understand. So what is a possessive case? Okay. Or noun. So first we have to understand how to make singular and I mean the plural forms for each noun. So this is what we need to understand first, that we have to make some plurals when we have a noun. If you want to talk in a plural form, so you need to add something, or you need to let's say apply some rules in order to create the plural form. Entonces vamos a hablar un poquito acá del caso posesivo o possessive nouns. So look at this. Primero vamos a comprender cómo hacer las formas plurales. So normally we only add s to most nouns, but sometimes there are some rules that we need to set or apply in order to make that plural forms. Entonces vamos a empezar, no vamos a entrar directamente con possessive nouns, nada más estamos viendo un poquito de los sustantivos, cómo formar su forma plural, ahí que valga la redundancia. Let's see, the first one, so look at this, type of noun, tipo de sustantivo. So most nouns, plural rule, so we only add s. Singular noun, here you have an example, cat, student, plural noun, cats, and students.
Eso es lo más común, ¿verdad? En inglés. Ser un sustantivo, solamente le agrego la S. Pero no en todas las formas, no en todos los casos. Siempre hay algunas reglas que ver, ¿verdad? So let's see. Karen, please read the second type of noun here. Noun ending in vowel plus O. Okay, noun ending in vowel plus O. Entonces tenemos algunos sustantivos que terminan en vocal más O. So plural rule, add S. Entonces miren, la regla que dice, agréguele S. Esa es la regla, agréguele S. Singular noun, for example, video. Plural noun, so what is the plural noun for video? Videos. Okay, radio. Radios. Okay. Radios, okay. Va tomando cierta lógica, ¿verdad? Termina, so it finishes in vowel plus O, so you only add S. Okay, estamos bien hasta ahí. Se mantiene ahí la misma regla. Let's see the next one, Wilfredo. Noun? No, ending in vowel. Vowel more Y. Mm-hmm. Plus, so plus Y. Plus Y. Okay. Plus. Sí, no vamos a decir, el símbolo. Plus. Add S. Add S. Toys. Day, okay. Days. Perfect. So look at this. So we have a noun that ends in vowel plus I. Miren la diferencia. Termina el sustantivo en vocal más Y. Okay. No se preocupen. Ustedes esto lo van a ir aprendiendo las palabras. Pero sí es bueno que lo sepan. Que no siempre generalicemos que se le vamos agregando ese solo por agregar. Okay. Toy, toys. Day, days. Nice. Let's see the next one. Please, Julio, please. Noun ending in. Noun ending in. CH. BH. SH. SH. S. 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 X. T. Z. 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 Okay, so look at this. So this is different. So the plural rule, la regla para formar, dice acá, el sustantivo que termina en, quiere decir que su terminación es SH, SH, S, S, X o Z. So the plural rule says that we need to add ES. Quiere decir que vamos a agregar ES. Yes. Okay? ES. For example, singular nouns, Julio, singular noun. George. Church. Okay. George. Brush. Brush. Bus. 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 Glass. Fox. Bills. Okay. Bus. 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 With Z. Buzz. Okay. Yeah, that's the main difference between this one. Bus. 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 Buzz. Okay. So look at this. If the noun ends in CH, let me see if I can. Okay. So look at this. CH is H. Yes. S. Double S. Double S. Double S. A. Double S. And Z. Right? Z. Double Z. Okay, so look at this, for the plural form. So this is the plural form. So we need to add ES. Churches, and it sounds like is, okay? Churches. Churches. Churches, no, it's not. Churches. Brushes. 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 Buses. Buses. Glasses. 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 Boxes. 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 So that is the other rule that we have for nouns ending in CH, SH, S, double S, X, or Z. So what you need to, let's say, if you probably, you know, so what is, I have seen, for example, probably you may say, I have seen the word church.
but I haven't seen the word churches. So what is that? Well, that's the plural form. Entonces, como algunas veces podemos preguntarnos, ok, he visto esta palabra, pero esta no sé qué significa. Entonces recuerden que es la forma plural, ¿verdad? Por, depende ahí de la terminación. Entonces la forma plural lo que estamos haciendo ahí. Cuando se trata del, de los sustantivos. Let's see, let's continue with the next one, please. Gabriela, please, the next one. Now ending in consonant, mas, oh. Plus, okay, plus. Plus, oh. Okay, plus, oh, okay. Plural rule? ES. Potato, potatoes. Okay. Tomato, tomatoes. Okay, simple, right? So we have a noun ending in consonant plus, I mean, yeah, consonant plus O. O. Consonant plus O. Entonces, tenemos consonante, un sustantivo que termina en consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las letras del alfabeto. Todas las letras. Las vocales. Vocales, excepto las vocales. Entonces tenemos acá, dice la regla, consonante vocal. Tengo que agregarle S. Ok, let's see. The next one. Please, help me with this one. Sonia, please, help me. Now ending this one. Now ending in consonant plus Y. G. Y, sorry, Y. Okay. Yeah, why? Drop yes. Okay. Yes. Drop Y and add IES. Okay, quiere decir que vamos a quitar la Y y vamos a agregar yes. IES, por ejemplo. IES. IES, IES, perfect. También la pronunciación de eso es IES, IES, en IES. También hay la letra Y, ¿verdad? For example, singular nouns. So look at this. Noun ending in consonant plus Y. Un sustantivo que termina en consonante más Y. ¿Cuál sería su forma? Baby. Babies. Babies. Miren, retiramos ahí la Y y agregamos IES. Army. Army. Armies. Ok. ¿Cuál es la regla? Termina en consonante Y. Termina en consonante Y. Esa es la regla cuando usted le va a agregar ese IES. Y es algo similar a lo que vamos a ver en la, ya la regla de Simple Present. And let's see the next one. Please, Eduardo, Antonio, please help us. Eduardo, y con la última. No ending F or? F, E. F? E. E, ajá. Change F or F, E to B. V-E-S, okay. For example, thief, okay. Thieves. Okay, thieves. Thieves. So look at this. We have nouns ending in F. Vamos acá, termina en. En F, ¿verdad? Y acá termina en Light. Ok. F E. Ok. Pero lo vamos a quitar por ahí nomás. A ver. Okay. Y termina en F y acá termina en F E. Entonces dice que cuando tengo un sustantivo que termina en F o F E, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar esa F o ese F E por V E S, right? Thieves, lives,
Okay. Let's see. So I think that's too much information, but you need to, well, through reading, it could be easier for you to understand that. So tratar de agregarles algunos readings para que ustedes vayan ahí viéndolas. Wilfredo. Can you repeat the last one, please? The explication, the last one. Ah, okay. If or if. Mm-hmm. Vale, los sustantivos que terminan en F o FE, vamos a cambiar esa F o ese FE por VES. For example, thief, tenemos ahí ladrón y también tenemos acá vida. Thief, thieves, thieves. Nada de agregarle acá ese. Ah, ok, solo le agregó eso ahí. No. Thieves. Termina en F. Thieves. Life. Lives. 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 Okay. Okay. Questions, guys, about this question. Basically, what we need is to study these rules and check that through some readings. Or things like that. Vamos a tratar de ponerles ahí algunos ejercicios para que ustedes los vayan identificando también esos sustantivos. Ok, questions so far. Preguntas hasta el momento, chicos. Any question? Tell me. Hello, hello, questions? No questions. Ok, so let's see. Who can explain the first rule? Vamos a ver, ¿quién me puede explicar la primera regla? Vamos a ver, ¿quién activa su micrófono rápidamente? Primera regla, this one. Okay. Most do at S. Examples? Cut and cuts. Student, students. Okay, perfect. Second rule, volunteer. No ending. In vowel plus O. Okay, example? Example, plural, singular noun. Video, radio. And plural noun, videos. Radios. Radios, okay. Radios. Video, video, okay, radio. Videos and radios. Nice. Third rule for nouns. La tercera regla para formar sustantivos en su forma plural. Somebody, go ahead. A ver, alguien que nos explique ahí. No, nouding, no ending en vowel. Vowel, okay, vowel. Vowel plus. Why? S, example, singular, no, toy, toys, day, days. Perfect. Thank you so much, Gabriela. The next one, please, somebody. Somebody for this one, come on. Now we ending. In CH, SH, S, W, S, X, and Z, add ES. Short, shorts. Brush, brushes. Bus, buses. Glass, glasses. Fox, foxes. Bus, buses. Nice. Perfect. Karen, thank you. Let's see the next one. Next rule. Somebody, guys. Jessica or someone. Consonant, ¿cómo se dice? Más, ¿tú? Plus, plus. Plus. Mm-hmm. Plus, O, yes, potato, potatoes, tomatoes, tomato. Perfect, nice. And let's see the next one, please. So we're almost done. Casi, casi ya hemos terminado. Somebody? No wedding consonant plus weight. Yes. Drop, weight, and EDD,
Ah, no, eight. And. And. Yes. I-E-S, I-E-S, I-E-S. So remember, that's English. Okay. And singular examples? Noun baby, plural noun babies. Okay. Army, armies. Armies. Thank you so much. And the last one, somebody for the last one. Ya va a cambiar la canción de Justin Bieber, ustedes ahí. Va a decir uno, va a decir bye. Let's see, somebody for this one, the last one. No ending in. If. F. 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 Okay. F. E. F. E. King. F or F. E. Do. Base. Singular noun. Thief. Thief. Okay. Life. Plural noun. Use. E lives. Okay. Lives. Okay. Life, okay. And lives. I'm lives. Sorry. Mm-hmm. So that's different. So when we talk about the noun, it's lives. So life, lives. Life, Life. Leaves. Different, leave, right? Leave. Okay. Then, so we have the word life as a noun and the word live as a verb, right? As a noun, it sounds like lives, right? Live. Lives. Lives. I mean, lives. And this okay. One, or when you normally, in some occasions, they use the only live. For example, when they say Facebook live, right? Facebook live. And as a verb. So what's the meaning? How do you pronounce that? I live. I live, and as a noun, let's try to write that live, okay? Live. For lives. Yes. Yeah. A verb, live. Como verbo, live. Or lives. Tercera persona, podría ser ahí también. Lives, okay? So keep in mind that to that observation. Okay, so now let's continue, guys. Did you take some screenshots or some notes? ¿Ya tomaron ahí algunos apuntes o notas? Yes, tell me that you're ready. Yes. Perfect. Yes, yes. Thank you so much. Yes, I am. So you're very fast. So you're, I think that you're getting that diploma easily, easily. Okay, so now that we have studied and understand what a noun is. By the way, what is a noun? Yes, important question. What is a noun? Es un sustantivo. So what is a noun, guys? What is a noun? So what can be a noun? Tell me. So remember, try to remember the Spanish classes when we were like on fourth or third grade. High school, what is a noun? Blue, okay. An animal, what else? Person. A person. Things. Okay, things. Objects. Anything else? So what is a noun? A place. Puede ser un lugar también. So a noun, it can be an animal, a person, a thing, objects, or places, right? Now, let's continue. So now we are studying possessive, apostrophe S, and apostrophe S. So I mean, this is apostrophe S, and this is S apostrophe. So this topic is called possessive nouns or possessive case. No me lo quiero aburrir mucho, pero ya vamos a hacer ejemplo, ¿ok? Possessive case. Possessive case.
caso posesivo. Se llama caso posesivo. Y al igual que los possessive adjectives, we use it in order to talk about possession, okay? Or show relation. Entonces, lo utilizamos siempre para mostrar, hacer posesión, pero no de la manera como lo haríamos en español, sino que en inglés. So I'm going to show you with some examples. So in two important details about this is that we use an apostrophe and an S. Algunos detalles importantes de este caso posesivo es que utilizamos apóstrofe S o S apóstrofe. Entonces vamos a ver acá. The producer's job is, let's see, somebody who can translate that in Spanish. ¿Para qué nos ayuda ahí a traducir en español? So I'm going to write this. El trabajo del productor es. Okay, perfect. ¿El trabajo de quién? ¿Por? Del productor. Okay. How about the next one? El cabello de la chica es. Okay, el cabello de la chica es. Ustedes ven analizando ahí las oraciones. Y después me explican qué quiere decir la posición ahí. Jane's hand is. Las manos de James son. Ok. Okay. La mano de Jane es. Ah, la mano. The bat's color is. El color del bolso. El color de. Del bolsón, de la bolsa, del bolso. De la cartera. Ok. Yes. Ok, ahora que ya vimos esos ejemplos, entonces, ¿qué quiere decir ese posesivo? Cuando yo agrego ese apóstrofe y esa es. ¿De quién ¿qué? Es? Ajá, de, ¿verdad? De. ¿Quién de. Es ajá, por ejemplo. Por ejemplo. My father's car. So what's the translation? Mi padre tiene carro. El carro de. El carro de mi padre. El carro de mi padre. El carro de mi padre. Recuerden que es possessive nouns or possessive case. Estamos haciendo ahí posesión. My sister's, let's see, boyfriend. For example. El novio de mi hermana. El novio de mi hermana. Tengan mucho cuidado acá de no confundirlo con el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, my father's car tendría sentido si yo lo interpretara como un verbo to be ahí. No, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Vamos a ver, my father's car is complement, guys. Red. It's red. Okay, it's red. Ahora sí ya puse el verbo to be, ¿verdad? Si yo aquí lo quería interpretar como verbo to be, no tiene sentido. Es una posesión. Por eso es muy importante que cuando ustedes estén leyendo, traten de leer la oración completa primero, antes de emitir una respuesta, porque se pueden confundir a veces. Y pasa mucho en lo que uno está leyendo. My sister's boyfriend is... Oh. All. Okay, allá sale pues. My sisters, let's see. Friend has. Vamos a cambiarle el verbo ahí. My sister's friend has a baby. A baby. Okay. Who can translate that in Spanish? Amigo o la amiga de mi hermano tienen bebé. Uh-huh. Ajá, puede ser la amiga de mi hermano, de mi hermana, ajá, de mi hermana, tiene un bebé. Entonces, no necesariamente nos vamos a amarrar ahí con el verbo to be. Okay, so let's continue with some other examples. And notice that in this case, we're talking about one person or thing. Otro dato importante acá
es que acá solamente estamos haciendo posesión de una persona o una casa, una cosa, perdón. El trabajo del productor, el cabello de la chica. ¿Cuántas chicas? Una. Una, ¿verdad? Una. Cuidado también ahí con confundirlo con plural. Es singular, miren. El apóstrofe y la S está representando el, la posesión, ¿verdad? James Hand, la mano de. De James. Okay. Y también algo, otra cosa y punto importante es la pronunciación, ¿verdad? The producers. Se tiene que escuchar esa S. The girls here. The girls. James. James. Bats. Okay. Nice. So important. Remember, a noun can be an animal, a person, thing, or place. Entonces, un sustantivo. Review. Sustantivo, un animal, una persona, una cosa, un lugar. So how can we represent a possessive case? ¿Cómo hacemos para representar la posesión? Utilizando el caso posesivo, guys. ¿Cómo lo representamos? Apóstrofe S. Muy bien. Apóstrofe S. O depende, ¿verdad? Y cómo vaya ubicado. Vamos a ver. Okay, so let's continue with the next part. Vamos por partes. Okay. So plural nouns. Estamos viendo los singulares. Sustantivos singulares. Ahora, plural nouns. Sustantivos plurales. So look at this. The actors... Coffee break. The actor's coffee break. ¿El receso de quién? Los actores. De los actores. ¿Cuántos actores? Varios. Varios. Perfect. So more than one person or thing. And what happened when I have a more, let's say, a plural noun? So look at this, a plural noun that ends in S. So you have apostrophe. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo aquí un sustantivo que termina en S? ¿Solamente agrego? Apóstrofe. We only add apostrophe. So the same here and the same here. Let's see. Can you continue reading the next example, please, Karen? The computer's prize. Okay, thank you, Julio. The computer's price, the computer's price. So what does it mean? Spanish translation, please. Los precios. Okay, el precio de las computadoras. Precio de las computadoras. The shoes, heels. Heels. So what is the meaning? Heels. Tacón. Tacones. Los tacones de los zapatos. El tacón, refiriéndose al heel. The notice board's colors. Color. What is notice board, teacher? Notice board, un tablón. Un tablón de anuncios. Thank you. ¿Cómo le llamaremos acá? ¿Un mural? ¿Eres un mural? ¿Una pizarra? ¿Tablero? Un tablero. Okay. Vaya publicitaria. Yeah, Scooby too. Okay. So the notice board's color. So what does it mean? Spanish? El color del tablero. Del tablero, de la valla publicitaria. Bueno, de los tableros. De los... Okay. The notice board's color, de los tableros. Nice. And let's see, questions so far. Preguntas hasta el momento, chicos. Plural nouns. ¿Vamos bien hasta el momento? Only, teacher, only when I finish in S, the apostrophe is the last. So you add apostrophe when the plural noun ends in S. Cuando el sustantivo plural termina en S, usted solamente le agrega el apóstrofe. Only in this case.
It happens with names too. Pasa con los nombres también. Por ejemplo, if you say Carlos. So give me names ending in S. Carlos, another name. Tomás. Jesus Christ. Okay, so we have three examples. So that's more than enough. Carlos. Carlos. Possessive object. I need a possession here. Les damos una posesión ahí. Carlos. Oops. Carlos, vos. Okay. But look at this. Pero acá no tenemos un sustantivo plural. Solamente termina en S. Es un sustantivo singular. El jefe de. De Carlos, no de los Carlos, ¿verdad? De Carlos. Ok. Tomás. Ideas. Tomás, wife. Bakery. Ok. So we're going to add wife or bakery, let's say. Bakery. Ok. Tomás, bakery. Jesús. Friend. Jesus, okay, friend. And notice something that we're making some relations too. Estamos haciendo también relaciones, no necesariamente posesiones, pero también podemos utilizarlo para hablar de relaciones. El jefe de Carlos. Miren, y acá sí hay una posesión. La panadería de Tomás. El amigo de Jesús. So I noticed that in this case, that's singular. Singular. Singular nouns ending in S. Entonces, tenemos ahí sustantivos singulares que terminan en S. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar apóstrofe. So you only add apóstrofe. And that's all. But we're going to check some more examples. So, did you take notes? ¿Ya tomaron apuntes ahí, chicos? Yes. Okay, is it clear? So, remember that. Me voy a confundir con el to be. So, you have to read your sentences. Tenemos que leer las oraciones más de una vez. Eso nos puede ayudar. También, por ejemplo, Carlos Boss. ¿Tendría sentido que yo ponga ahí un verbo to be? ¿Cómo lo interpretaría ahí como verbo to be? Is a boss. Is a boss, pero no está en el artículo. Entonces, por eso hay que volverlo a leer. En ese caso, digamos que estuviéramos hablando de una ocupación. Vaya, acá, Thomas, is a baker? Yo sé que suena feo, ¿verdad? Pero a veces es bueno, aclararlo para que ustedes no vayan a confundir. La panadería de Tomás. No tendría, no tendría sentido. It doesn't make sense to think that that's to be. No tendría sentido ahí pensar que es el to be. So let's try to add a complement. Tratemos de agregarle ahí un complemento. Carlos Boss is angry. Is angry. Ok, muy bien, ahí sí ya tenemos nuestro verbo to be para dar una descripción, ¿verdad? De un mood, de un estado de ánimo, o para dar una descripción. El jefe de Carlos es o está enojado. Thomas Bakery, la panadería de Thomas. So what can we say about the bakery? Is big. Is big, ok. La panadería de Thomas es grande. Jesus' friend. Okay, let's try to add another verb. Talks a lot. ¿Miren? El amigo de Jesús habla demasiado. Habla muchísimo. Okay. Questions so far? So, but don't worry.
May I continue, guys? Vamos a continuar, chicos. Yes. Okay. Yes. And look at this. We have irregular plural nouns. Tenemos también sustantivos irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sustantivos irregulares no están contemplados dentro de los que vimos en el cuadrito que vimos al inicio de la clase. Quiere decir que estos sustantivos no terminan en S o no se les hace algún cambio, sino más bien que se cambia de palabra. Por ejemplo, ¿cuál es el plural de child? Yo los escuché el primer día de clase, ustedes me estaban diciendo, child. Children. Children, ok, muy bien. Ese es el plural. Ok, tenemos aquí este otro. ¿Cuál es su forma plural? No, perdón. Woman. 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 Women. Women, ok. Man. Men. Men. Okay. Mouse. Mice. 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 Entonces, con estos sustantivos que son irregulares, su forma plural cambia completamente. Y tendríamos singular en plural. Entonces se escribe de otra manera. No aplican las reglas que vimos anteriormente. Para esto sí tenemos que aprenderlo. Let's see, the people's pockets. So what is a pocket? The people's pockets. Los bolsillos de las personas. Los bolsillos de las personas, okay. So what can we say about people's pockets? Are empty. Broken. Are empty. Okay. Están vacíos. Okay. People's pockets are empty. Children's toys. Children's. Listen. Children's. Ahí sí se vale que yo pronuncie y que le agregue ese sonido de ese, ¿verdad? Pero si yo digo, the children are playing. Los niños están jugando. No puedo decir, the children are playing. No, ok. No, the children are playing. Aquí sí se vale, ¿verdad? Porque estamos haciendo posesión. Children's toys are new. Are new. Perfect. How about the next one? Women's. Women's bag. It's a color black. Is black. Okay. It's black. Men's hair. El cabello de? Los hombres. De los hombres. Hombres. Okay. So men's hair. Are short. Okay. Men's hair. So what is it? So I would say is normally sure. Is normally sure. So we're talking about the hair, not about the man. How about, yeah, and that's important too. So look at this. Observen algo también acá. People's pockets. ¿De qué estamos hablando? De los bolsillos de las personas. No de las personas. Estamos hablando de los bolsillos. Por eso ubicamos acá. Forma plural, ¿verdad? Children's toys. Miren. Los juguetes de los niños son nuevos. Eso es que acá lleva to be también. Plural. Women's bag is black. Miren, va relacionado con el objeto que es posesivo, porque eso es lo que estamos hablando. Women's bag is black. Men's hair is normally short. Okay. El cabello de los hombres es normalmente corto. Let's see, another example. Mice tail. The last one.
la cola de los ratones. It's disgusting. Yeah. Is. Disgusting. Is ugly. Okay. Yeah, that's true. So my tail is ugly. Okay. La cola de los ratones. Fair. It's horrible. So if you hate rats or yeah, mice. Another word that you can use is rats. Rats. Es decir, miren, rats. Ahí no hay problema. But with mouse and mice, so that's different. Okay, may I continue, guys? So may we continue? Continuamos, chicos. Is it clear? Questions? Preguntas, chicos? No question. No question. Hoy están bien callados, ya vamos. ya vamos a practicar. Ok. Sí, nos hacía falta esta parte para que ustedes ya trabajen también en el manual. Esto ya está ahí en la parte de los posesivos. Ok. Y acá tenemos un pequeño review de lo que hemos estado viendo. Let's see, who can read that information? Julio, please, singular nouns. Singular nouns. And Karen, plural nouns. Okay. I eat a common noun and is. Dogs, house. Books, word. Girls, doll. Bills, chilk. Cars, angel. Sisters, room. James, pants. My mom's bag. Okay, Karen, please. Plural nouns. It's a noun and es apostrophe. Boys, ball. Tables, legs. Girls, hands. It's the noun dozen and in S at awesome. Women's bat, children's dolls, men's shoes. Okay, ese es un pequeño cuadrito, nada más de unas reglas más generales. Por ejemplo, si el sustantivo es un sustantivo común, solamente se le agrega S. Si termina en S, le agregamos apóstrofe. Si no termina en S, ¿qué hacemos? Agregamos apóstrofe y la S. Es decir, estos son los irregulares, sustantivos irregulares. Algo que usualmente y a veces es erróneo es tratar de hacer una traducción literal y agregándole el of. El of. Que a veces decimos, entonces si en español digo de la casa de mi tía. The house of my aunt. Está correcto, literalmente está correcto, pero se escucha muy, ¿qué decirle? Muy traducido literalmente al español. Entonces, en este caso, hagamos uso de los posesivos con el apóstrofe y la S. También, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, por el momento eso. También, que cuando, sí, cuando utilizamos el of, se está refiriendo a objetos. Ejemplo, the pages of the book. Por ejemplo, las páginas del libro. Ahí pues está bien. Son objetos. Usualmente este caso posesivo aplica con personas para mostrar posesiones, pero relacionadas a personas o relaciones. En el caso de objetos se puede utilizar of también. Ok. So let's try to work on a worksheet. I'm going to give you some time. And I don't find it. So give me some time. Y le vamos a enviar por ahí una worksheet. So we can work on that.
Ok, por ahí se les envía ya. ¿Me dicen si ya la recibieron? Si les envía el enlace. Les vamos a enviar el PDF también. And what we're doing right now is working on that PDF. So I'm going to send you that in a moment. So hold on. Ok, por ahí se los estoy enviando. O sea, lo que vamos a hacer ahorita is that we're going to go to the breakout rooms and we're going to work in pairs. So I want you to work on that PDF and try to create the possessive case using the information that you have. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar en ese PDF. ¿Ya lo lograron abrir? Yes. Ok, perfect. And you're going to work in pairs. So at the end, when you finish that, you're going to send that PDF to, I'm going to tell you where. Le voy a indicar a dónde lo van a subir. Y ya les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver. Ya les muestro cuál es el que vamos a trabajar. Ustedes ya lo tienen por ahí. So look at this example. For example, the books of the cat. So what is that form? How can we make that a possessive using possessive case? ¿Cómo lo hacemos? Caso posesivo ahí. Acá también indica posición. Pero lo que queremos hacer es utilizando el apóstrofe y la S. Cat's books. Okay. Los libros de gato. The restaurant of the school. The school. So what is the answer for that one? Any idea? ¿Cómo nos quedaría ahí el posesivo? The restaurant of the school. The school's restaurant. Okay, very good. The sofa of Sue. El sofá de Sue. Sue. Sue's. Sofá. Sofá, ok. Good. The camera of Anne and Lucy. Anne and Lucy. Ok. Cameras. Lucy's. Camera. Ok, ese punto, ese punto de ahí, muy importante. Tenemos ahí dos sustantivos, miren. En ese caso, solo agregamos apóstrofe y la S al final del último sustantivo. Ya no es necesario ponerlo en cada uno. Que es la cámara de ambas. Ahí se interpreta que es de ambas. Ok, and the last example. The brothers of Mrs. Mary. Los hermanos de la señora Mary. Somebody?
Miss Mary's brothers. Okay, Mrs. Mary brothers. Okay, brothers. Is it clear? ¿Tenemos preguntas, chicos? Estamos bien claritos ahorita. It's clear. It's clear. Okay, perfect. So let's go to the breakout rooms. Entonces, vamos a las salas, trabajen con los compañeros, trabajenlo, pueden trabajarlo, pueden irlo llenando ahí individualmente ya después. Solamente uno es el que me van a enviar. Oh. Uno es el que van a enviar. Yo les voy a indicar a dónde lo van a subir después. Okay, si hay alguien que se me ha quedado sin grupo, me avisa. Okay, María Elena, Eliana, Virginia. Isaías, ¿cómo vamos, Isaías? Jessica, hola Jessica, ¿ha tenido problemas con el internet, Jessica? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Pero es que no sé si es la compu. Ah, ¿sabe qué voy a hacer? Para que no se la saque, la voy a traer aquí a una compañera. Oh, está bueno. Uh-huh. Vamos a ver si lo podemos mover. No, no sé, no me deja arrastrarla. Vamos a ver si la puedo mover a usted. Sí, a usted la voy a tratar de mover. Así. Hola, Verna. Aquí está. Yo quiero compartir pantalla. Ah, vaya, ahorita, ahorita. Intente ahorita. Okay, gracias. A ver si se puede. Hoy sí, ya. Gracias, teacher. Ok. Ok. Okay. Sí, ¿verdad? Le aparece la forma de editar. Ajá, lo ve usted. Sí, bien chiquito, pero se ve. Ya voy a ver aquí cómo. Okay. ¿Pueden ocupar el PDF? Es que mi compu no tiene para editar. Ajá. PDF, no tengo el PDF. O si le tómale una captura de pantalla y cópialo en Word. Y las mandamos, al grupo. Puede ser. Bye. Ah, ya le voy a decir, yo le voy a decir al final, cuando lo tenga terminado, le voy a decir dónde lo vamos a subir. Ok, entonces ahora le tomo una captura y la tengo guardada.
no me acuerdo cómo se llama. Usted es Jessica. Dice, ¿nos puede compartir la imagen? Vaya, ahorita ya se las envío. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿está bien? Bye, sí. Gracias. De acuerdo. El sofá en la primera restroom, no sé qué significa. Vamos a buscar. Los baños de la escuela sería la primera. Los baños de la escuela. Los baños sería the sería restroom el apóstrofe o no. Pueden compartir pantalla para que lo vayan viendo los ejercicios. Sí. Thank you.
Mirna estaba acá, ¿verdad? Sí, creo que Mirna se llamaba. Bueno, vamos a esperar que ingrese nuevamente. Pero puede proyectar la imagen. Puede proyectar la imagen. No sé si ahorita puede compartir pantalla, sí. Ah, va, ahorita voy a intentar. Ajá, para que vayamos viendo. ¿Se ve, Bacte? Sí, ahí sí, ya se ve. Vale, veamos ahí. Aquí puedo escribir. Ajá, dígame. Este sería en forma plural, ¿verdad? Lo voy a escribir. Entonces. Sería singular, restroom, el baño de la escuela. Ah, no, sería no baño. Ah, ajá, quizás yo sí lo mencioné en el anterior. No sé. Sería. Vaya, pero empecemos. Aquí tendríamos que empezar por, vamos a ver. Ok, continúa. ¿Quién posee? Y después va el objeto poseído. Primero digamos que va el possessor y después va el objeto. Sería the schools. Ajá, the schools. Restaurant. Restaurant. Ajá, muy bien. Así. The school. Apóstrofe S. Restaurant. Así, ¿verdad? Sí. Y así va identificando lo siguiente. Anda. Ok, ya creo que ya va a ingresar este... Me parece que estaba por acá, Mirna. Bueno, pero continúa trabajando mientras ella regresa. Va. Hello, hello, guys. ¿Cómo vamos, chicos? Isaías, Eduardo. Muy mal. ¿Qué me les pasó? Muy mal. ¿Qué me les pasó? Dígame. No he podido entrar al enlace. Ah, les envié el PDF al grupo. Vaya, ahí vamos a... Lo que vamos a copiar. No, lo que... Dígame. ¿A copiarlo en cuaderno o cómo? Porque no podemos editarlo. O sea, no puede... vaya, entonces hagamos algo. Escríbanme las respuestas. Nada más pónganla ahí. Enumérenlas del 1 al... No sé cuántas son. Enumérenlas y ubican este... los ejercicios, pero ya con la respuesta. Ahí haciendo, haciendo el uso de la apóstrofe, la S. No copian, digamos, todo. Para que avancemos. Por el sí, si no, se les va a tomar un poco más de tiempo. Vamos a ver si lo podemos compartir acá. Lo que yo puedo...
Okay, o tú, Eduardo, ¿usted se puede editarlo? No. No, ¿y Isaías? No. No, ah, pero, ¿y si lo copian como una imagen en Word? ¿Y ahí solo van poniendo las respuestas a la par? Están del teléfono. Entonces hagámoslo en el cuaderno. Entonces el cuaderno. Y ya después le tomamos una foto ahí a la respuesta. Pero sí, podrían ir compartiendo acá en la pantalla principal para que vayan vamos a ver. Lo que puedo hacer es traerles a alguien que está trabajando sola. Porque yo la compañera. Ella lo está trabajando en PDF y ustedes le van ayudando y al final pues lo mandan un solo documento. Ok. Lo comparten. Gracias. Hola, Jessica. Hola, Tito. Hola. ¿Puede compartir pantalla acá para trabajar con Eduardo y Isaías? Este es el problema. Ah. Vale. Están trabajando juntos, después la comparten y yo luego les explico dónde van a ir. Okay. Gracias. Hola, hola, Mirna. Viendo estaba su mensaje. Tenía ahí. Sí, no podía entrar. Vaya. Bueno, la voy a enviar nuevamente con los chicos. Ahora van a hacer un poquito más. So, Jessica sigue ahí con Isaías y Eduardo. Quería que people ¿cómo vamos, chicos? Más o menos estamos teniendo dudas con una teacher. Ajá. Es con respecto a la número 5 sería la opinión de las personas. Ajá. People's opinion, creería. Ajá. Ya vamos a ver. Déjame ver. ¿En este caso se convertiría en persons o seguiría siendo people? No, people. Pero también. People siempre. Sí, es probable ocupar person también. No, people's. Me parece que. Permítame que no. Voy a abrir el documento. ¿No? Ok. Es que nos están compartiendo ahí el documento, por eso. Ah, ok. Ahorita lo voy a hacer, no se preocupe. Que tengo ya la ah, mano. Vaya, vaya, ahí está. Ahorita okay, sí lo okay. Tengo en mano. Yo lo estaba haciendo así, pero si me dice. Ah, no, sí, está bien, perfecto. Uh-huh. Está bien. La número 6 también, teacher. Tres. No. Es que la 6 me salió mala porque el autocorrector me separó nariz. Ah. Vamos a ver, la 5 sería people's. People's opinion. Ah, sí, ajá, también. La regué. People's opinion. Con razón me saqué 6. Vamos a ver. Ah, mejor quitemos esta, me dio pena. No, está bien. Y la número 6, teacher. Ay, vamos a ver cuál es la 6. La nariz del perro. The dogs. Ajá. Nose. ¿Cómo sería? The dogs, nose. Ajá, the dogs. Ah, ok. La nariz del perro. Muy bien, ya casi terminan. Ya casi terminan. Les ha abundado. Voy a checar entonces otro grupo. Veo que van bastante avanzados ustedes. Ok, gracias. Folder. Bye. En la 16
Sería escandalosos, dice. La palabra dice escandaloso. Entonces, después de la última S, solo pondríamos el apóstrofe. Sí. Escandalosos cave. Escandalosos cave. D. O sea, tenemos que poner la TH. D. Escandalosos cave. Al principio sí. Cave. Vaya. T. Escríbame en el chat otra vez, quiero ver. Ahorita. Questions, guys? Questions? No. No. Okay. No. Ya casi terminamos. Perfect. Vámonos. Hello, guys. Did you finish? Ya terminamos. No, pero maestra, que hay algunas cosas que todavía no las hemos entendido. Dígame. Y no puedo, y no, yo quería compartirle, ¿puedo compartírsela? Sí, sí, comparta. Ya se la voy a compartir para que mire cómo se ve. No me voy a regañar. No sé si va bien. Veamos la número. En la 12, bueno. Sí. A ver. Sería... Yo le pongo abajo la coma porque mi computadora es nueva, no sé cómo de ponerla. ¿No le sale en la parte de arriba en los...? No, no me sale. Tengo que comprar otro. Bien, veamos. Lions. Ok, sí, ya veo que le he ido poniendo un punto. Lions food. Ajá. The lions food. Sería the lions food. El artículo... THE, el artículo al inicio, the lions, el espacio ahí. Muy bien. The lions food. Ajá, muy bien. Y... Muy bien, recuerden, identifiquen primero quién es el possessor y después qué es la cosa poseída. Por ejemplo, chequen el de que dice Robert. Robert. La cuarta. Las últimas. Ajá, la cuatro de abajo hacia arriba. No, 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 pero las que ya hicieron, ya las que ya hicieron. No, cuatro. Ajá. Esa es la nueve. Muy bien, dice la computadora de Roberto. Ah, pues tiene que ser de computers. Vaya. Sería. Primero, ¿quién es el possessor? Roberto. Roberto. ¿Y qué es la cosa poseída? La computadora. Ese sería el orden. Roberts. Que es Robert primero. Ajá. Pues, Roberts, computer. Roberts, computer. Tienen que identificar primero quién es el possessor y después el objeto poseído. Robert's computer. Ok. El de birthday también, ¿verdad? Este es primero el nombre. Sería ajá. Esteban. Estebans. Esteban. Hay que ponerle, ajá, hay que ponerle la, siempre el apóstrofe S. Apóstrofe S. Póngale ahí algo para distinguir los dinas de la vida. Esteban's birthday. Ahí ya está. Esteban's birthday. Uh-huh. Así. Punto. Vale. Uh-huh. Las demás las veo bien. Ok. Tengo que saber cómo sacar esa coma. Sí, creo que tendría que ser con. Con shift, quizás. No, con control. Control. Este... Dos puntos, el que está a la par del asterisco. Es que ya lo puse con dos puntos, lo puse con punto y coma, lo puse con el de paréntesis, todito los signos que están aquí. Es que como la computadora es gringa. Ah, sí. Sí, puede ser que está el teclado, está modificado. Ajá, el teclado debe ser el que está mal. Ya era muy arreglado. Bien, y creo que las otras las vamos a ir terminando allá en la sala principal. Después me lo mandan.
Okay. Okay, aquí no le puedo dar finish. No, para mí que mejor le tome una captura de pantalla a lo que hemos hecho. Sí, porque si no después se me queda sin nada. Ok, voy a ver. Y guárdela en un documento. La puede ver bien allí. Sí, que... igual yo les envié también el PDF para que ustedes lo vean trabajando. Ahí se la expandí un poquito. Sí, está para bien. Que la vea bien, Eduardo. Sí, se ve. Ok, tómale una captura. Ahorita. Okay, vamos a regresar y lo vamos a completar en la sala principal. Ok. Okay. Ya. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, so I think that most of you finished. So how was it? Oh, okay. Was it difficult? Easy? Difficult. No. Poquito. A little. Easy. So. But not terrible. No. But at least that's not terrible. Por lo menos no fue terrible. No fue tan terrible. Okay. Fue horrible. So little by little, don't worry. Yeah. Let's see. I need some help. So let's try to do this together quickly. Okay, number one. So what do you have, guys, for number one? Rellenar y firmar. Rellenar y firmar. ¿Acá? Mm-hmm. Ah, acá. Sí, es que hace poco lo descargué. Está igual, es gringa también. Sí, gringa. No, hace poco lo descubrí. Sí me gusta. Muy bien, veamos. Number one, the restaurant of the school. So what do you have? The school restaurant. School restaurant. Okay, good. The school's restaurant. The sofa of Sue. Sue's sofa. Okay, Sue's. Okay. Sofa number three. Anne and Lucy's camera. Okay, very good. And Lucy's camera. Okay. The next one, the brothers of Mrs. Mary. Mrs. Mary's brothers. Okay. Good. Okay. I need to move this one. Dogs is the nose. Let's see. Okay, the opinion of people. People's opinion. Matter. Matters. Let's see, the nose of the doe. Dog's nose. The nose. Okay. Number seven. Okay. Nice with Pedro. You got nine. The crayons. Okay. Students crayon. The students. Crayons. Okay. The birthday of Esteban.
Es Esteban's birthday. Okay. Esteban's birthday. Esteban's birthday. 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 The computer of Robert. Robert's computer. The Robert computer. Okay, very good. Robert's computer. Computer. Then the pictures of Sally and Louis. Sally and Louis picture. Oops. Sally and Louis. Louis pictures. Good. 11. The guitar of Freddy. Guitar. Freddy's guitar. Freddy's guitar. 12. Freddy of guitar? No. Freddy's guitar. Freddy's guitar. Mm-hmm. La guitarra de Freddy. 12. The food of the lion. The lion's food. Perfect. The lion's food. 13. The office of the secretary. The secretary's office. Perfect. So what is the plural form for secretary? So what is the plural form? Drop the Y and add I-E-S. Nice. Okay. Secretaries. Okay, 14. The house of my friends. My friend's house. My friend's house. Fifteen, guys. The folder of my dad. My dad folder. Okay, my dad's. My dad's folder. Folder. My dad's okay. Folder. The cave of Scandalosos. Scandalosos. Okay. 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 Okay, aquí podemos poner el artículo, da. Son un lugar, digamos, conocido, familiar, común. The Scandalous Escapes, the Hamburger of Jesus. Jesus Hamburger. Jesus Hamburger. Jesus Hamburger. 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 Anna's makeups. Anna's, so what is makeup? Maquillaje. Uh-huh. El maquillaje de Anna. 19. My grandma's umbrella. Very good. My grandma's umbrella. And the last one. Lily's party. Lily party. Lily's party. Okay. Party. Nice. So you see, it was easy. Lo hicimos bien rápido, menos de 5 minutos. Yo me equivoqué, teacher. Nosotros nos tardamos. Teacher. Bien. Yo me equivoqué porque a casi todas les puse el D al principio, el TH. Mm. Pero yo veo que unas llevan y unas no llevan. ¿Cómo voy a identificar cuáles llevan y cuáles no llevan? El artículo usualmente se pone cuando es algo conocido, familiar. Por ejemplo, yo le puedo decir el celular, pero ¿cuál celular? El Galaxy, no sé qué. Es algo que usted y la otra persona ya conocen.
llama artículo definido. ¿Están, recuerdan? Vimos el artículo indefinido, poquito, el a y el an. Y el definido es, se llama así porque son, digamos, cosas que usted conoce y la otra persona también logra identificar. O pueden ser lugares, por ejemplo, los ríos usualmente llevan el da. ¿Qué más? Cosas en común, más bien. Vamos a tratar de traerles mañana un poquito más para que identifiquen dónde ubicarlo. Pero en este caso, por ejemplo, veamos, teníamos alguno. Porque, por ejemplo, yo le puse de, en la última. De Lily's Party le puse yo. De Grandma Umbrella. O sea, todas le puse el TH primero. Estaría bien si usted y las otras personas con las que está hablando identifican ese objeto y lo conocen y saben a cuál sombrilla se están refiriendo, ¿verdad? Entonces, es la misma la, de la que ustedes están hablando. Pero creo que la puso mala, me puso dos de nota. No, no se la aceptó. Ah. Uh-huh. Pero entonces sí están bien. Sí, sí, podría sí. ser también. Ah. Podría ser, es que definido es cuando usted y la otra persona conocen ese mismo objeto. Ajá. Pero mañana voy a ver si les puedo presentar un poquito desde el artículo, ¿tá? Para que ustedes lo vayan bien. Porque son un montón de son varios detalles. Pero vamos a tratar de hacerlo y mostrárselo. Okay. Hey, teacher, thank you. Thank you. Okay, very good. So, listen. ¿Cómo vamos? ¿Han ido trabajando su manual también? Porque prácticamente terminamos la unidad 1 y ya estaríamos entrando a la unidad 2 al día de mañana. De hecho, hoy pensaba que íbamos a abordarla, pero había que tocar este tema también. Bien, veamos. ¿Cómo vamos con las actividades en la plataforma? ¿Todos las han ido realizando? Recuerden que ya, hoy sí ya terminamos la unidad 1. Ya debe estar completa, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto ya avanzaron con esas actividades? Dígame, Julio. Mañana se van a quería tomarle, tomar nota de las, de todas las oraciones. No sé si me podría ayudar. ¿Cuáles oraciones? Las que acaba de hacer. Ah, vale. Las primeras son las que no, no tengo. Ok. Gracias. Ah, y otra cosa también, sobre el, la plataforma. Yo estuve adelantándome y ya hasta el examen finalicé. ¿Y cómo le fue? Bueno, y dice que bueno, no, no le entiendo muy bien, pero ya dice que es 100%. 100%, ok, está bien. Está bien. Entonces, trabajemos en el manual. Entonces, vayamos trabajando, Julio, en el manual. Sí, el manual sí ya lo imprimí todo. Uh-huh. Ahí es donde estoy escribiendo. Pero si no ha terminado la unidad 1, vaya trabajándolo también. Dígame. Ok, en la unidad 1 sí ya. ¿Ya? Sí. Ok, perfecto. Thanks. Mañana me da copia, Julia. Ah, es mucho. No sé si se vale, pero es medio punto entonces. Ahí le va bajando la plataforma porque vamos a ver, Erson, traten de irlas haciendo diariamente las actividades para que no se les vayan acumulando porque al final sí ya se complica. Recuerden que cada viernes se envía, mañana se envía reporte. Mañana se envía reporte de las actividades de la plataforma. Ya pueden avanzar. Ok. Mirna, díganos, Mirna. Hola. He querido ver las clases. Uh-huh. Digamos, mañana quiero ver la que se desarrolló ahora, pero queda el audio como repetitivo en la pantalla. ¿Un video? No sé si, sí, el video. No sé si será problema en la plataforma o no sé, la verdad. Pero
queda, llega a una parte donde se queda estancado. Está solo repitiendo, repitiendo. Ah, la misma escena. Ajá, lo que pasa es que esos, en ese espacio donde aparece esa publicidad, se va a ubicar el video de la siguiente clase. Por lo menos ahorita estamos en la 4, que ya está lista, y la 5, creería yo. El número 5. No, teacher, lo que pasa es que lo que le está diciendo Mirna es que la clase completa no se puede ver. Llega un punto en que empieza la, digamos, usted está hablando, se queda trabada o como que si fuera un GIF, que se queda en lo mismo. ¿En serio? Ajá. Bueno, voy a preguntar por qué no, y no han intentado ingresar directamente a la página de inglés corporativo sin necesidad de la plataforma. Por ejemplo, redirigirse. No. Ajá. No, así no lo he intentado, solo lo he intentado desde la plataforma. Podría ser. Intenten hacer clic aquí sobre el título de la clase y los va a dirigir a YouTube. Puede ser que eso les funcione. Que tal vez acá no lo carga, pero tal vez en YouTube lo carga porque están las 2 horas grabadas. Pero acá en la plataforma voy a consultar eso. Ajá. Pero gracias. Sí, hagan eso, hagan clic acá. Bueno. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Oh, ahí estamos bien ya. Ya tiene sueño. Are you sleepy, guys? No. Sí. Ok, just to conclude, let me check that. Ya vamos a entrar. I'm hungry, yes. Hungry, hungry. Angry también, ya se va a enojar, ¿no? Angry or hungry. Ok, entonces nada más, vayamos trabajando, completemos el manual en las páginas, creía que la página 14, 20. Ay, que lo he perdido por aquí. Bueno, ustedes ahí van a encontrar los ejercicios, ya hicieron la mayor parte, digamos, de este último tema. Prácticamente lo último que sale acá en este manual es acerca de los posesivos, ya les, y de ahí pues un review del verbo to be. Ustedes ahí completen, por ejemplo, y buscar el error y escribir la oración correctamente, escribir algunas yes no questions y su respuesta. Y lo último es esto que hemos estado viendo, que vimos los posesivos, possessive adjectives and nouns. Y acá, por ejemplo, fill in the blanks with a classmate's information. Acá rellena con el nombre de un compañero, la información de un compañero. Y acá, nada más completa, usando posesivos. Your teacher's name, my teacher's name is, example. Arely. Entonces, usted puede hacerlo así o puede hacer toda la oración. My teacher's name is. Y ahí le pone. Arely. Okay. A classmate's occupation. My classmate's occupation is. Entonces usted lo puede hacer así, completo de esta manera. O nada más pone ahí la ocupación. Sería bueno que lo hicieran así de esta manera también, para que lo tengan ahí, ¿verdad? No se les olvide todo lo que han estudiado. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a la asistencia. No sé si hay alguna duda del manual, de estas actividades que haya estado haciendo, algún ejercicio en particular. No. Ok, vamos a pasar a la asistencia entonces. Ya, pico. Que si no me dicen, no me acuerdo. Dígame, Julio. Es con respecto al manual. Ajá, sí. Si en un dado caso hay algo que está difícil de entenderle, ¿en qué me puedo apoyar? Envíame un mensaje y me manda una captura de pantalla. Ok, thank you, Tish. Ok. Vamos a ver. ¿Y por qué tan serio, pues? ¿Y qué le hicieron?
No, quizás mucho este. Ya las baterías de la tarea. El tema de ahora se me confundió. Vamos a mandar un recurso más para que puedan practicar ahí. Vamos a ver. Bien, Eduardo Antonio Espino Mejía. Present. Thank you, Eduardo. Gabriela María Guevara. Present, teacher. Thank you. Gerson Romel Vázquez Díaz. Present. Thank you. Ileana Estela Serrano Candelario. Present. Thank you. Isaías Santana González. Present. Thank you. Jessica Yvette Tiliano Sarabia. Present, teacher. Thank you, Jessica. José Eduardo Valdés Martínez. Present. Thank you. Hoy nos quedamos con ustedes, José. Julio César Fabián Zelaya. Present, teacher. Thank you. Let's see, Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you. Marielena González García. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you. Omar, Omar Alexander Palacios Rivera. Okay. Omar Alexander Palacios Rivera. ¿Está por ahí Omar, chicos? ¿No lo han visto? No. No. ¿No estuvo alguien trabajando con él? No, no se presentó este día. Vale. No. Sí, no me he percatado eso. Vamos. Sonia Marisela Tejada Sánchez. Present. Thank you, Sonia. Virginia del Carmen Vázquez. Virginia del Carmen Vázquez. Present, teacher. Thank you. Perdón. Wilfredo Armando. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Ok, so that's all. Teacher, me. Digan. No me llamó. Karen. Karen. Cierto, ya, ya. Creo que me fui en automático. Vamos a ver, Karen Leticia León Rivera. Present, teacher. Ok, thank you, guys. Y me parece que hoy nos quedamos con José. Ayer estuvimos con Jessica, si no mal recuerdo. Okay. José Eduardo Valdés, nos quedamos nada más un ratito para alguna consulta que tenga. Okay. Y los demás, see you tomorrow, guys. So please, okay. Try to be on time. See you tomorrow, okay. Teacher. Bye. 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 Bye, guys. Bye, teacher. Bye. 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 Have a good bye, evening. My friends. Bye, teacher. Bye. Bye, Karen. See you, Julio. Bye, teacher. Bye. Bye. Ok, José Eduardo Valdés. Ok. Hola. Vamos a ver. Eduardo, bueno, esta es una nada más una tutoría para ayudarle en algún tema que necesite ser reforzado o aclarar alguna duda de la plataforma o ver de qué manera le podemos ayudar. Cuénteme, cuénteme. Estaba viendo la plataforma ahorita. Uh-huh. Dice sección 1 es la unidad 1, ¿verdad? Ajá, vamos a ver, ahorita. Es la que dijo que teníamos que, tenía que tener completa. Sí, ahorita sería esta, unidad 1, get to know song. Ah, no, pero ese es el manual. Ahorita. Sería acá donde dice curso, unidad 1, get to know song. Son 5 secciones. Correcto. Muy bien. Entonces, acá sí. En esto le van apareciendo los videos y acá las tareas. Estos, sí. Estos son los que tienen que ir completando. ¿Sabes? El último video que dura como 2 horas. Ah, los videos no, los videos son las clases. Pero como apoyo. No, estos son los videos de las clases, de esas clases.
Okay. Ajá, este video, por ejemplo, esta clase que ha guardado, pues ya mañana ya le va a aparecer ahí. Okay. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí van, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Sí. Y después ya vamos al siguiente. Y ahí puedo ir viendo el progreso de cada unidad. Sí, acá, progreso. Cuando se haya terminado, digamos, la unidad 1, acá le va a aparecer su porcentaje. Por ejemplo, yo acá lo he hecho de la unidad 1, digamos que solo trabajé un ejercicio o dos. El 20% he hecho, quiere decir que hice dos ejercicios. Entonces, acá me aparece que tengo el 20%. Me tendría que tener acá el 100 cuando ya haya terminado. Yo ya tengo el 100. Ah, vaya, entonces estamos bien. Estamos bien. Igual acá me aparecen sus notas. Ahí le aparece. No, pues no le puedo mentir. No, no. Bien. Y con respecto a los temas, ¿cómo se ha sentido? Solo con este último. Solo con el último. Hoy sí queden. Sí. ¿Dónde me puedo reforzar con esto? Vamos a ver. Permítame compartir aquí. Sí, lo que voy a hacer es compartirles algún material adicional. Sí, porque para serles sincero, yo algunos ejercicios. Sí, confunde un poco. Sí. Tienes razón. Sí. Para ver en qué momento se va a usar cada. O sea, habla de los sustantivos, de las reglas de los sustantivos. Ajá. Vamos a ver si está por acá. Ok, por acá tenemos un ejercicio. Vale. Acá lo que voy a hacer es compartirle las reglas para que ustedes la vean nuevamente. Y acá dice, singular possessive noun, add s. Entonces dice que a los sustantivos singulares posesivos agregamos s. Siempre y cuando termine en una s. Por ejemplo, tenemos acá el caso, el sombrero que pertenece a la chica. Esto sería más bien una forma de decir el sombrero que pertenece a la chica. ¿Cómo podría decir eso utilizando posesivo? Ah, el sombrero de la chica. No sé si por ahí viene la duda. Sí, ajá. Ah, muy bien. Permítame, vamos a ver si tenemos por acá otro. Parece que había otro que era un poquito más. Ahí viene, aquí está. Ese está perfecto, ya se lo comparto. Vaya. Nada más es de tener en mente eso, ¿verdad? De que cuando un sustantivo, vamos, aquí tenemos un sustantivo singular, ¿verdad? Una chica. Pero como yo quiero hacer caso de posesión, le voy a agregar este apóstrofo y este S. El sombrero de la chica. Y acá dice, en siguiente regla, dice, plural possessive noun that doesn't already end in s, add apostrophe s. Vaya, tenemos algunos sustantivos que no terminan en s, en su forma plural. Geese, por ejemplo, este de geese.
the geese feathers. Entonces, en ese caso, cuando son los sustantivos irregulares. ¿Recuerdan que les mencioné algo de ellos? De, sí. Como por ejemplo, children, que no terminaba en esa, pero es plural. Es la forma plural porque es un sustantivo irregular. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es agregar el apóstrofe y la S. Pero eso no quiere decir que lo estamos convirtiendo en, le estemos agregando la S ahí para hacer el plural. Él ya, el sustantivo ya es plural porque es un sustantivo irregular. En este caso tenemos aquí geese. Geese es un sustantivo también para pato o para ganso. Entonces decimos acá las plumas del, ajá, de los gansos. Y tenemos acá otro. Plural possessive noun that already ends in S. Tenemos los sustantivos que ya terminan en S. Por ejemplo, cats. Los que estuvimos viendo al inicio. Cats, dogs. Vamos a ver qué otro. Son plurales. Cats, dogs. ¿Qué otro podría ser ahí? Tables, chocolates. Los que terminan en S. Cuando los que terminan en S, lo que hacemos es agregarle solamente el apóstrofe. Y después, usted tiene que identificar dos cosas. El possessor, que es la persona que posee el objeto o tiene una relación con algo o alguien. Y el objeto poseído. Entonces dice acá, the cat's food, la comida del gato. Primero, identificamos. Primero identifique el pos, el, bueno, como se le haga más comprensible, ¿verdad? The cat's food, la comida del gato. Entonces primero. No quiere decir de los gatos. Ah, sí, de los gatos, perdón. Exacto, porque es plural, la comida de los gatos. Entonces, las dos cosas que tienen que identificar es, ahí, el sustantivo sí termina en S. Si el sustantivo es un sustantivo plural, pero que no termina en S, ¿qué es lo que va a hacer? Agregarle apóstrofe S. Si termina en S, solo el apóstrofe. Y si es un sustantivo singular, ¿qué hacemos? Agregarle apóstrofe S. Apóstrofe S. Eso es prácticamente lo que dice ahí, en esas tres reglas que están ahí. Entonces, estos sustantivos posesivos son utilizados para mostrar que algo pertenece a una persona, a un lugar o a una cosa. Eso es para mostrar pertenencia. Por ejemplo, vamos acá. Aquí tenemos un ejercicio. Esto se la voy a enviar para que ustedes la trabajen. Y no les vamos a dejar audio. Les vamos a mandar esto. Y dice acá, singular noun, plural noun. Singular possessive, en plural possessive. Acá lo único que vamos a hacer es ir trabajando, por ejemplo, en hacer la forma plural, chef. 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 Sin el apóstrofe. Chefs. Vamos a ver. Aquí no, acá solamente va a poner la forma plural. De ahí tenemos la forma singular posesiva. ¿Cómo podría hacer la forma singular posesiva? Chefs, ¿verdad? Apóstrofe S. Ahora la forma plural posesiva. Chefs. Entonces, como acá tenemos la forma singular, se le agrega la S. Chefs, chefs, en chefs. No, es lo mismo. Le agrega la S ahí. Lo mismo. Y acá, por ejemplo, tenemos el de teacher. La forma plural. Teachers. Ahora, si yo quiero hacer una posesión. Forma singular. Teacher's book. El libro del profesor. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Chefs. Let's see. Kitchen. La cocina del chef, por ejemplo. Chefs, vamos a ver. Pan. La sartén de los chefs. O la cacerola de los chefs. Ahora, plural. Teachers. Acá. Teachers, plural. Book. Book. El libro de los maestros. Y acá, el libro de
del maestro o de la maestra. Vamos a hacer otro ejemplo. Posesivo sería de, viene de, ¿cómo le digo? De tener. Ajá, exacto, de pertenencia. Algo me pertenece a mí. O yo tengo una relación con esa persona. Por ejemplo, podría decir, voy a decir algo. Wilfredo, apóstrofe S. Wilfredo's friend. La amiga o el amigo. Ajá, el amigo de Wilfredo. Entonces, usted nota, tenemos un possessor que es Wilfredo. Y tenemos aquí una possession. Bueno, en este caso sería una relación. Una relación. Vamos a ver. Wilfredo's house. La casa de Wilfredo. Aquí está el possessor. Y acá está la possession. La cosa poseída, el objeto. Okay. Lo vamos entendiendo un poquito más. Ok, bien. Vamos a ver. También tenemos, bueno, los casos que veíamos ahí en los de arriba, teníamos singular. Esos son singular, ¿verdad? Wilfredo's friend. El amigo de Wilfredo. La casa de Wilfredo. Sí. Ahora bien, y si mi sustantivo termina en S, Carlos, house, la casa de Carlos. Ahora me puede decir también, Carlos en Ana, apóstrofe S, house. La casa de Carlos y Ana, la casa de Carlos y Ana. Ajá, en este caso lo que hace es poner el apóstrofe al final del último possessor. Pero todos esta casa le pertenece a ambos, ¿okay? A ambos. Si ustedes lo pusieran así, significaría que cada uno de ellos tiene una casa diferente. Ya, ok. Y que el nombre de Ana fuera primero. Entonces solamente... No, para nada. Ana. Okay. Ana en. Solamente que ahí tendría que poner el apóstrofe al final de Carlos. Así. Okay. Vamos a ver. Y sustantivos que terminan en este. Que son irregulares. Children. Children era uno. Children's, por ejemplo. Jackets. O sea, las jackets de los niños. De los niños. Ajá. Vamos a ver otro que teníamos ahí. Mice. Food. Mice food. La comida de los ratones. Esos serían los irregulares. Los que no terminan en S, pero su forma plural me está indicando, perdón. Por ejemplo, tenemos acá child, children, lo mismo que les mencionaba yo. Este es el singular y este es el plural. O sea, a veces cometemos el error de que hay algunos sustantivos que les agregamos S pensando de que esa es la forma plural. Children's, ya lo he escuchado, children's, que le ponen S. Sí. Pero no, su forma plural solamente es children, no lleva S. Su forma singular es child. Cuando yo quiero hacer una posesión, ahí sí se va a escuchar una S. Pero debo de estar indicando una posesión, ¿verdad? Si no, estaría incorrecto. Children's books. Los libros de los niños. O el libro de los niños. Pero solo en este caso es donde se escucha esa S ahí. Vamos a ver qué otra regla vimos. Veamos. Es prácticamente los que terminan en S, que son irregulares. Ah, también estaba este, the girls, sustantivos plurales que terminan en S. Las chicas, solamente le agrega un apóstrofe ahí, the girls. Doll, por ejemplo, la muñeca de las niñas, de las chicas.
ya después, para no confundirnos, lo que vamos haciendo es, ya una vez que expresamos la posición, ¿de quién es este? Por ejemplo, ¿de quién es este libro? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Se ven ahí, contesta. It's the children's book. Es el libro de los niños. Esa podría ser una pregunta para preguntar acerca de quién es, o quién le pertenece a un objeto. Por ejemplo, otra podría ser whose bottle is that one? ¿De quién es esa botella? Y empieza acá con el it's. It's Anna's, por ejemplo. Es de Ana. Es de Ana. It's Anna's. It is Anna's. Ahí está la forma larga. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Ya le vamos entendiendo un poquito más. Lo que vamos a hacer es que les voy a compartir algunos ejercicios más. Pero hasta el momento, con esto que hemos visto. Sí, vamos. Poquito a poquito. Ok. Sí, igual, pregunta. Vamos a ver, a seguir practicando. Por ejemplo, yo les voy a compartir esta hojita para que ustedes la realicen. Man, men. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una irregular. Man, men. Singular, plural. ¿Cómo me quedaría el posesivo singular? Mans. Ajá, mans. Cabal. ¿Y acá? Plural. Mens. Pero acá solamente está siendo el posesivo, solamente el posesivo. Ahí no estamos poniéndole ni el... Aquí arriba le puse unos ejemplos. Pero por ejemplo aquí puedo decir el mans y jeans. Los jeans del hombre. Y aquí lo mismo. Los jeans de los hombres. Ok. Vamos a tomar una captura para que mandárselos a los compañeros para que lo vayan haciendo también. Para que no solamente pongan el singular, la posesión, sino que le pongan también el objeto ahí. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que voy a salir. Despacito, vayamos haciéndolo despacito. Usted me lo puede mandar para que lo vaya revisando. Ok. Ok, ya se las mando un ratito. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento estamos bien. Ok, de acuerdo. Gracias a usted. Esposa le escribe. De acuerdo, perfecto, Eduardo. Gracias. Pase buenas noches. Gracias, igual. Adiós. Bye, bye.